Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más de Napoleón, el emperador de Europa, que está batallando contra Prusia, intentando socavar su autoridad. Vamos a conquistar ya mismo los últimos reductos de Prusia. Todavía le queda Danzig, Prusia Occidental, Prusia Oriental y Polonia con Varsovia como capital. Y también estamos en el este. Estamos con nuestro mariscal Ney, que acaba de tomar Transilvania. Vamos a ver qué pasa con Galicia. Y estamos también haciendo nuestra ofensiva contra el Imperio Otomano a manos de nuestro mariscal Murat, que aquí se encuentra, y que prosigue esa dura batalla contra los otomanos. Se han ofrecido más resistencia de lo debido, pero aquí estamos. Napoleón viene a su encuentro. Vamos a ver Napoleón que decide si tirar hacia el norte, hacia Varsovia, o apoyar a Ney o apoyar a Murat. Ahora lo veremos después. Y mientras han desembarcado estos pérfidos ingleses, han desembarcado en la retaguardia. Tenemos en Hannover dispuesto el ejército de John Rainier esperando ese ataque inglés. Y viene desde la mismísima capital de París un ejército de élite al mando de Gilbert de Limón, puesto que no hemos encontrado todavía, no tenemos disponible ningún mariscal, y va a ir directamente a que tome el mando Jean Rainier y se enfrente a estos ingleses. Y bueno, antes de seguir con la campaña, vamos a hacer la reseña histórica, como siempre. Sí, en el capítulo anterior hablábamos del efecto de la munición, el efecto de las armas sobre las corazas de los coraceros. Hemos hablado también en otras ocasiones de la caballería, del tipo de caballería. Esta vez nos vamos a centrar precisamente hablando de los coraceros, como hicimos en el vídeo anterior sobre el efecto que la munición y las armas causaban en las corazas. Dejo aquí arriba en la descripción el vídeo anterior. Vamos a hablar de la caballería pesada napoleónica, en concreto de los coraceros y de los carabineros. Y empezamos con una disposición que se pronunció el 2 de diciembre de 1808 por el general español, el general Palafox, y dice lo siguiente, para que veamos el coracero, lo importante que era la época. Decía así: todo el que en el transcurso de una acción profiera expresiones que acrediten cobardía, como son que vienen los coraceros, que nos cortan, u otras de esa especie, y que con ese pretexto volviese las espaldas al enemigo o se retirase en desorden, será pasado por las armas. General Palafox. ¿Y por qué hizo esa disposición? Porque es que una carga de coraceros se causaba totalmente un pavor inmenso, que hacían que las tropas se marcharan tropas que no fueran de élite, lógicamente. Tropas inexpertas salían en desbandada y eran terriblemente cazadas. Incluso muchas tropas de infantería, con la excusa de que tenían coraceros enfrente, pues abandonaban, simplemente se retiraban sin órdenes y ponían de pretexto que había una carga de coraceros que venía hacia ellos. Así que precisamente como se conocía el general Palafox ese tipo de pretextos, dio esa disposición para que eso no valiese como un pretexto y abandonasen sus posiciones a riesgo de que el que lo hiciese fuese pasado por las armas, acusado de traidor. Bueno, pues vamos a hablar de ello. La creación del arma de coraceros. Tradicionalmente era por vendimiario, que es el primer mes del otoño y el primer mes del calendario revolucionario francés, cuando se dictaban los decretos de reforma de los ejércitos revolucionarios. Los decretos que darían forma a los legendarios coraceros napoleónicos se dictaría a lo largo de tres vendimiarios, que son los de los años 1801, 1802 y 1803. El todavía cónsul Napoleón Bonaparte entonces aprovechó esos años de paz para hacer reformas en el ejército, y una de las cosas a las que se propuso meter mano era a la caballería pesada francesa. Bonaparte, el emperador, había heredado del régimen real, había heredado 26 regimientos pesados, 24 de caballería, o sea, la caballería, y 2 de carabiniers, de carabineros. Los carabiniers
eran unidades de élite durante un tiempo denominadas como Grenadiers a cheval, o sea, granaderos a caballo, y emparejadas en una brigada. Había sido unidades sospechosas de ser un foco de simpatías realistas, pero su rendimiento en batalla les había ganado el respeto dentro del ejército. En un principio no parecía necesario reformarlas a fondo, y la mayor preocupación de Napoleón parece haber sido la de ganarse la lealtad de los carabineros distribuyéndoles recompensas y demostrándole que les tenía en alta estima. Eran dos unidades de carabineros de élite muy buenas, aunque, como decimos, tenían simpatías en reales, pero Napoleón intentó, en vez de disolverlas, ganárselas a su favor para que utilizarlas en su provecho y no desperdiciar dos unidades tan importantes. La caballería era otro cantar, ya que no había salido con muy buena reputación de las guerras revolucionarias. Estaba afectada, como todas las armas de la caballería francesa, por la fuga de oficiales realistas y también por la purga de oficiales realistas y nobles que fueron purgados por la revolución, y se había visto superada normalmente por la disciplinada y bien montada caballería austriaca. Para colmo, la caballería había visto como muchos de los más prometedores nuevos jinetes preferían optar por la caballería ligera, donde había más oportunidades de lucirse y ascender. Un primer paso para mejorar esa caballería era dotarla de algo de protección. Así, los generales como Kellerman y Ney propusieron equiparlas con cascos de acero y charreteras de cota de malla para así proteger en la cabeza y los hombros. El tema de las charreteras acabaría en el olvido, dado que el resultado final de la reforma de la caballería iba a ser que ésta acabara adoptando una protección más contundente, y es aquí en donde vamos, que es la coraza. El primer paso en la reforma de la caballería fue la orden de 1801 de creación de una brigada en la que se debía integrar los regimientos 1 y 8. El 8 era un regimiento singular, ya que dicha unidad eran antiguos, en francés, corassiers du roi, los coraceros del rey. Se habían aferrado al uso de las corazas cuando hacía mucho que las otras unidades francesas habían prescindido de ellas. De hecho, era normalmente denominado como el 8º de caballería cuirassiers, la caballería coracera, y se ordenó al primer regimiento que adoptara también las corazas, poniéndole a la par. Cuando todo el ejército ya había abandonado el tema de las corazas y en el resto de Europa también se estaba abandonando, tan solo el 8º regimiento, los coraceros del rey, eran los únicos que se negaron a quitarse las corazas y permanecieron fieles a su creación. Así que, como quedaban solamente esos caballería pesada, el 1 y el 8º, al 1 se le obligó también a ponerse la coraza. El agrupamiento de ambos regimientos no estuvo, además, desprovisto de una polémica entre sus respectivos coroneles. El coronel Merlin, que era del 8º regimiento, y el coronel Margaron, del 1º, una vez que se adoptó oficialmente el nombre de regimientos de cuirassiers, de los coraceros, Merlin, el coronel del 8º regimiento, defendió que su regimiento debía pasar a ser el 1º, llamarse el 1º, por el hecho de haber portado corazas desde antes de que se designaran los nuevos numerales de caballería en la transformación de los regimientos reales a regimientos republicanos. Incluso hizo inscribir dicho numeral, el número 1, en parte del equipo de su regimiento. Sin embargo, muy cabreado, el coronel Margaron del primer regimiento defendió sus derechos y a la postre Napoleón decidió a favor de Margaron, más que nada para no obligar a cambiar todos los numerales de todos los regimientos y afrontar otras potenciales reclamaciones regimentales, y sería un caos volver a cambiar todos los pertrechos, todo el organigrama, simplemente por los caprichos de determinados coroneles. Así que se puso a favor de Margaron y se quedó como estaba: 1 Margaron y 8 el del coronel Merlin. En 1802, Napoleón exponía sus planes para crear una fuerza de caballería pesada que debía estar formada por solo 20 regimientos, dos de ellos de carabineros, del resto de lo que quedaba, los 5 primeros, junto al 8º, para ser un total de 6, debían de ser de coraceros, lo que dejaba 12 regimientos de caballería en existencias y un sobrante
de 6 regimientos que debían ser disueltos y sus efectivos repartidos entre las unidades de coraceros y caballería, o sea, de cuirassiers y caballería, permitiendo a cada unidad pasar de 3 a 4 escuadrones. Sin embargo, enseguida se decidió Napoleón ir más allá y otros 6 regimientos de caballería serían transformados en coraceros y los restantes 6 pasarían a ser dragones. Así que aprovechó mejor, se arrepintió, hizo esa transformación. El decreto que hizo esa transformación en el vendimiario de 1803 confirmaría estos cambios y la caballería había desaparecido como unidad específica y ahora ese nombre se utilizaba de manera general para referirse a toda la caballería. Y dentro de la caballería, el elemento pesado, el Gros Cavalerie o Cavalerie Lourde, lo formaban 14 regimientos, 2 de carabineros y 12 de cuirassiers, en lugar de los 26 regimientos que había antaño, en la Revolución. Con el tiempo, veremos que debido a las circunstancias excepcionales, se llegarían a añadir todavía 3 regimientos de coraceros más, que sería el 13, el 14 y el 15. El advenimiento del imperio supuso el restablecimiento de ciertos cargos honorarios dentro del ejército. Así que algunos, como el Luis Bonaparte, el hermano, recibió el título de general, de coronel general, de al mando de la caballería. Sin embargo, era un oficial de infantería como Saint-Cyr, que era un experto en guerra de montaña y que también se le había dado ese honor honorífico, ese honor de llevar el arma de caballería de coraceros cuando era en realidad de infantería. Como hemos visto, la caballería pesada se había visto reducida en número, pero toda ella había pasado a ser considerada la élite de la caballería, sin contar a las unidades montadas de la guardia. La consideración de élite de los coraceros quedó reflejada en el hecho de que se informó a los coroneles de los regimientos de que la parte del decreto de 1801 que establecía que las unidades montadas regulares debían contar con una compañía de élite no era de aplicación en su caso, ya que los coraceros ya eran todos ellos una unidad de élite. O sea, esa era la nueva disposición. Antes cada unidad de caballería tenía que tener una compañía de élite, pero ya no. ¿Por qué? Porque todo ese regimiento era de élite ya. Por lo tanto, ya esa disposición de tener una compañía de élite ya no tenía efecto. La confirmación práctica a todo esto vendría cuando todas las tropas recibieron las correspondientes charreteras rojas que lo identificaban como tropas de élite. En el caso de los carabineros, estos no tenían dudas de que ya eran una unidad de élite, era la élite dentro de la élite, y para ellos la cuestión era qué grado de élite tendrían dentro de esa élite. Ya digo que no estaban contentos con la situación porque se consideraban mucho más élite que los coraceros normales. Así que en diciembre de 1804, los carabineros tuvieron una presencia destacada en los ceremoniales de la creación del imperio, viniendo a confirmar así que su estatus solo estaba por detrás de la propia escolta montada de Napoleón, la Guardia Imperial a caballo. El elemento pesado de dicha guardia lo componían los granaderos a caballo y los escuadrones montados de los gendarmes de élite. Y probablemente los carabineros consideraban que tenían más en común con ellos que con sus camaradas coraceros. Se sentían más cómodos en ese ambiente de la Guardia Imperial y de los gendarmes de élite y despreciaban un poco a sus compañeros coraceros. Los carabineros llevaban a gala el hecho de no necesitar corazas, así que en el 1809 se ordenó que pasaran a equiparse con ellas. Lo sintieron como un mazazo para su orgullo, pero para aplacarlo se le aseguró que vendrían a ser considerados coraceros de élite y se les agració con un uniforme y equipamiento distintivo para reflejar tal hecho más adelante. Ya lo veremos. Tenían, eso es, el uniforme era blanco en vez de azul, ¿vale? Y el peto, la coraza, tenía también una pátina dorada que lo hacía diferenciarse de los coraceros normales que, como hemos dicho, tenían la coraza normal de acero o de hierro y tenía el uniforme azul. Había un debate que era sobre la protección de las corazas. ¿Era un progreso o era un retroceso?
Vamos a ver las ventajas e inconvenientes de las corazas. Protección. Vamos a ver la protección. El que algún tipo de protección siempre venía bien, quedaba reflejado en el hecho de que era común entre la caballería el enrollarse un capote o prenda similar sobre el hombro cruzando el pecho. Era un recurso muy sencillo, pero que protegía solamente una parte del torso, como se puede ver, y de una forma mucho más eficaz, que menos eficaz lógicamente que la coraza, porque al final no solía ser tela, y una espada, aunque amortiguaba un montón, siempre podía ser traspasada, y más si se le hincaba, ahí no había tela que valga. El portar coraza, aunque no convertía a un hombre invulnerable, indudablemente le aportaba una cierta protección nada desdeñable. Ya lo vimos en el anterior episodio, el tipo de daños que sufría una coraza, y además contra la artillería, ya hemos visto que no tenían nada que hacer. Contra las balas a cierta distancia sí tenían protección, pero a corta distancia también podían ser atravesadas, pero la mayoría de las veces, como hemos visto, podía parar en media y larga distancia las balas, e incluso era capaz de parar sablazos y lanzazos de la caballería de la época, así que en el cuerpo a cuerpo sí tenía bastante protección. Esto obligaba además al jinete enemigo a apuntar su arma a otras partes del cuerpo, prescindiendo de los comunes tajos y estocadas que iban dirigidos siempre al pecho o a los hombros. Aquellos jinetes, poco acostumbrados a enfrentarse a coraceros, se veían en la molesta necesidad de combatir sin poder aplicar una buena parte de aquellas técnicas de guardia o ataque que estaban mejor acostumbrados o que habían aprendido en la academia. A modo de ejemplo de esto, en la caballería pesada británica, de cara a la campaña de Waterloo y ante la perspectiva de enfrentarse a coraceros por primera vez, tuvo que modificar las puntas de sus sables del modelo 1796, que era un sable recto teóricamente apto para estocadas, pero que había acabado siendo usado sobre todo para dar tajos y cuya punta no era ideal para los movimientos de penetración. Tuvieron que adaptarlo para luchar contra los coraceros. El uso francés de corazas, doble, como vimos, que estaba compuesta por el peto y el espaldar, le daba además una ventaja frente a los coraceros, como a los austriacos, que solo utilizaban un peto, el delantero. Así lo refleja el general Marbot, que era un renombrado oficial de caballería ligera francesa, en su relato en la batalla de Egmont, que afirmaba que los coraceros franceses entraron en la melee sin preocuparse de tener que proteger sus espaldas y concentrándose únicamente en sus estocadas. Cuando finalmente los austriacos giraron e intentaron retirarse, aumentó la carnicería al prestar estos momentáneamente sus desprotegidas espaldas, cosa que aprovecharon los coraceros franceses para atravesarlos por detrás. El resultado, según Marbot, es de que por cada francés herido y muerto hubo 8 y 13 respectivamente del lado austriaco. Aunque en dichas proporciones probablemente se incluyan las bajas en unidades que no eran de coraceros, según Malbó, allí se selló la cuestión de si era mejor o peor la coraza doble. Se vio claramente que la coraza doble en un ataque cuerpo a cuerpo con caballería era esencial. Morían la mitad de tropas que si solo llevabas la delantera. Quedaba la cuestión de hasta qué punto la coraza protegía de las armas de fuego empleadas por la infantería y la caballería. Ya lo vimos en el anterior episodio. El grado de protección era menor que frente a las armas blancas, pero no era tan desdeñable como opinaban los contrarios a las corazas. Críticos como el general británico John Mitchell, que escribió en la década de 1830 y llegaba a calificar dicha protección de ligera, precaria y accidental. Fuera mayor o menor, lo cierto es que entre el enemigo había cierta conciencia de que éstas otorgaban algo de protección, lo que podía llevar a cambiar sus tácticas. Y así fue. En el 1815, la infantería británica se le recomendó que en caso de enfrentarse a los coraceros, procuraran apuntar a los caballos en vez de a los jinetes, cosa que sucedió en Waterloo. Otra cosa fundamental de la coraza es el peso. El punto principal de los críticos de la coraza era que su peso resultaba al jinete le restaban velocidad y agilidad. Eso era otra cosa en contra. Pero los más críticos, la coraza en realidad hacía más vulnerable al jinete, no menos. O sea, lo veían como un gran hándicap el peso y la agilidad, y decían que lo hacían bastante vulnerable al jinete.
Por un lado, se argumentaba que la caballería acorazada era más lenta, pudiendo solo cargar al trote. En el caso de cargar contra infantería, esta menor velocidad daría tiempo a que el rival pudiera hacer contra la unidad de coraceros más de una descarga. El efecto reductor de las bajas de portar corazas se vería ampliamente superado al final por el efecto multiplicador de recibir al menos dos descargas en vez de lo ideal, que era solo dar tiempo a una descarga de fusilería. Aún más, en la segunda sería probablemente a corta distancia, por lo que sería especialmente destructiva. Debido al peso de las corazas, la caballería, al ser lógicamente más pesada, tardaría más en llegar a la línea de infantería y a esta le daría tiempo a dar dos descargas y la última, muy letal, por estar a tan corta distancia. La acusación de que los coraceros solo podían ir al trote se repite una y otra vez. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la caballería francesa no acorazada, la ligera, también hacía un mayor uso del trote en la carga que otras caballerías europeas, reservando el galope para mucho más tarde que sus rivales. Se hacía mayor hincapié en el mantenimiento de la formación. Ardan de Piqueux, el tradista militar francés del siglo XIX, afirmaba que los coraceros debían cargar al trote contra la caballería enemiga y reservar el galope para cuando la formación rival cedía y volvía a grupas, y entonces aprovechar esa velocidad para cazarlos por detrás. Otro aspecto importante era la pérdida de agilidad en el combate cuerpo a cuerpo. Otro de los críticos de la coraza, el impetuoso capitán Nolan, famoso por su papel en el desastre de la carga de la brigada ligera de Balaclava, recordamos ahí una película sobre eso, opinaba que la protección en el pecho no compensaba la restricción en la agilidad y movilidad, haciendo más vulnerable al coracero en otras áreas del cuerpo. Totalmente en contra de la coraza. Los opuestos de los coraceros se deleitaban con anécdotas de cómo este o aquel ligero jinete había vencido en combate singular a más de un pesado coracero. Ciertamente, cuando un coracero se quedaba separado y obligado a combatir en un uno contra uno, pues podía tener serios problemas contra un espadachín experto. No era extraño que precisamente fueran los jinetes que sobresalían en destreza hípica y en el manejo del sable los más reacios a la coraza. Los críticos también apuntaban que un coracero descabalgado se veía extremadamente limitado por su peso. Se suele hacer referencia a las palabras de Wellington, describiendo a los coraceros en el suelo como impotentes tortugas panza arriba. Eso es verdad. En realidad, Wellington achacaba las dificultades de los coraceros para incorporarse tanto a sus corazas como a sus botas. Marbut observó en la batalla de Ekmul otra vez como un coracero que intentaba huir a pie fue abatido cuando se paró a quitarse sus engorrosas botas para poder correr más rápido. Y es que estas botas eran largas y gruesas, más que la de cualquier tipo de caballería, eran botas súper largas. Estaban pensadas para proteger las piernas en los potenciales roces con el aplastamiento a la hora de realizar cargas en formación muy cerrada, con muy poco espacio entre los jinetes, prácticamente rodilla con rodilla. Entonces tenían ese tipo de bota tan alta que protegían hasta por encima de la rodilla. Claro, eso para correr en tierra era pesado, incómodo, nada ágil y vamos, eras prácticamente cogido al vuelo y no tenías escapatoria corriendo. Así que muchos coraceros, para poder huir una vez habían matado su montura, lo que tenían que hacer era descalzarse rápidamente de las botas y salir corriendo, incluso quitarse la coraza, pero casi nunca podían llegar muy lejos. Los defensores de la coraza también criticaban la exagerada referencia al peso. Después del todo, la coraza napoleónica era mínima comparada con la armadura de antaño. Buscando ejemplos contemporáneos, se destacaba la agilidad y destreza de jinetes como los circasianos, algunos de los cuales todavía usaban cotas de mallas al estilo medieval y eran, sin embargo, mucho más ágiles. Jan Roemer, otro tratadista de mitad del siglo XIX, se burlaba de los críticos del peso de la coraza, afirmando que esta tenía un peso similar a los aparatosos miriñaques o prendas similares que usaban las damas acomodadas de la época, con la desventaja para las damas de que esta estructura se soportaba sobre la cintura y no sobre el torso y los hombros de la coraza. Y ya como última parte, también está la moral, muy importante, la moral que imponía ver un coracero.
Una queja frecuente de los críticos de la coraza era que sus portadores exageraban su eficacia y el número de veces que ésta les había salvado la vida en combate. Sin embargo, ahí, en esa afirmación, estaba precisamente el punto fuerte como arguían sus defensores de la coraza. Y era eso, la moral. Porque un coracero se sentía más seguro que un jinete normal. Fuese verdad o no, se sentía más seguro. Y por tanto era más propenso a involucrarse en el combate en vez de retirarse. Él pensaba que estaba seguro, aunque después él le atravesase un obús, pero se sentía seguro con esa coraza delante, por lo que era muy poco habitual ver a un coracero retirarse. Sin embargo, a una caballería normal, sí. El factor psicológico era muy importante en un mundo, además, donde muchas acciones se decidían con un choque de voluntades. Cuando dos formaciones se encontraban frente a frente, no era raro que una de ellas rehusara el combate si se veía a sí misma como la más débil. No solo los coraceros se volvían más atrevidos, sino que sus enemigos también entraban en juego, el factor que era menos deshonroso retirarse ante coraceros, aunque aquí también formaba parte el hecho de ser conocidos como tropas de élite, que ante otro tipo de tropas, como hemos comentado al principio, las tropas de élite sí podían aguantar ahí en formaciones en cuadro, formaciones cerradas, aguantando la carga de esa caballería, pero unas tropas que no eran de élite salían prácticamente a la desbandada. De ahí, ¿cómo hemos empezado? Con la disposición del general Palafox, diciendo que no había excusa de decir que había coracero delante para salir corriendo, puesto que serían pasados por las armas por traidores, porque aprovechaban la gente esa... aprovechaban esa situación para huir y dejar su puesto. Por eso, no era extraño además que en los informes de batalla se exageraba siempre de la presencia de coraceros entre las filas enemigas, y era para justificar esa huida, diciendo que había demasiado coracero enfrente. El oficial de coraceros Aymar de Gonneville relataba en un encuentro de 1807 entre coraceros y húsares prusianos. En un primer momento, los húsares aceptaron el reto de los coraceros, confundiéndolo a distancia con dragones, ya que las corazas quedaban ocultas por los capotes. Así que se aceptaron ese reto y se liaron a por ellos. Y en el casco también eran similar al de los dragones, así que confundidos con dragones se tiraron esos húsares a por ellos, esos húsares prusianos. Cuando los coraceros hicieron el movimiento de desenfundar a la vez, echaron sus capotes sobre el hombro, revelando el paso de sus corazas y el brillo. Enseguida notaron una vacilación en las filas enemigas que se tradujo en varios húsares retirándose y desordenando la formación enemiga, que fue presa fácil de los coraceros. Ese era el rango psicológico, la moral, que tanto era positiva para los coraceros como negativa para los enemigos, que veían los coraceros si les causaba bastante temor, hasta el hecho de, como hemos visto aquí, rehusar un enfrentamiento que a priori habían aceptado y en la retirada sufrir las consecuencias además. Muchas unidades de caballería eran reacias a atacar a una infantería a la que viera bien organizada. A mediados del siglo XIX, el francés Ardan Dupuy se atrevía a valorar el efecto moral de la coraza en un incremento del 50% en el coraje de un jinete. Por ello, Dupuy era un ardiente defensor de utilizar coraceros para atacar a la infantería, ya que estos, al sentirse mejor protegidos, era más fácil que presionaran más a fondo contra ella. El mariscal Marmont iba más allá y opinaba que ese debía ser su único cometido, debiendo existir al lado de los coraceros una caballería de línea que se ocupara de los jinetes rivales. Yo también soy partidario de ese tipo de formación, que no se llevó a cabo, pero hubiera sido muy interesante. Los coraceros simplemente para cargar contra unidades de infantería y unas unidades, estilo cazadores, húsares que escoltaran a esos coraceros en la carga para evitar que la caballería enemiga interrumpiera ese ataque. Una infantería bien disciplinada y formada, especialmente si adoptaba el cuadro, sabía que no tenía nada que temer en condiciones normales, claro está, de ningún tipo de caballería con o sin coraza. Sin embargo, aquellas unidades peor disciplinadas o afectadas por bajas previas podían ponerse más nerviosas de lo normal
al ver aproximarse una unidad de coraceros y rápidamente rompían la formación, se iban en desbandada y suponían su fin, ya que serían cazados vilmente. Sobre todo en las infanterías que habían tenido menos contacto con los coraceros, corrían mitos además. Había las típicas leyendas urbanas sobre las propiedades antibalas de las corazas. O sea, que ellos mismos se bajaban la moral diciendo que los coraceros, si les disparaban, las corazas rechazaban todos los impactos, cosa que no era así, en cierta manera. A larga distancia sí, pero hemos dicho que a corta distancia no. Y así tenemos un caso, el del general Reding, que tras el combate de Mengíbar enseñó a las tropas españolas varias corazas agujereadas para disipar sus dudas, para quitar ese mito, para quitar esa leyenda urbana de que una coraza no sería atravesada nunca por una bala de fusil. Tuvo que enseñárselas porque las tropas no estaban muy por la labor de enfrentarse a los coraceros. Bueno, pues hemos acabado con esta reseña histórica. Hemos visto la importancia de los coraceros, hemos visto la importancia que le dio Napoleón a los coraceros, cómo fue un arma muy efectiva. También vimos en el episodio anterior las pérdidas que sufrieron esos coraceros debido sobre todo a la artillería. Ahí no hay coraza que resista. Sí vimos también cómo podían resistir casi todas las armas blancas e incluso la de fusilería a media y larga distancia. Y lo más importante a recalcar aquí, como hemos dicho antes, es protección y moral. Protección reducida, pero mucho más que no llevar ninguna. Perdíamos agilidad, perdíamos un poco de movimiento rápido, pero a la vez ganábamos esa moral y ganábamos ese sentirse más protegido, más superior, que le hacía una unidad terrible, puesto que no abandonaba nunca el ataque y siempre estaba dispuesta para la lucha. Bueno, pues dejamos aquí la reseña histórica y vamos a la campaña. Vamos en la campaña de nuevo. Vamos a revisar a ver si quedaban movimientos pendientes. Sí tenía movimientos pendientes en Massena, pero estaba recuperándose. De todas maneras, podíamos quedarnos en este team. Podíamos avanzar aquí, pero nos van a rodear con Blücher y este ejército que se aproxima. Y Berlín no se puede dejar, puesto que está súper cabreado. Si nos vamos, se van a rebelar y la vamos a liar. Así que vamos a esperar ahí, vamos a dejar a Massena dentro de la capital. Vamos a esperar a que nuestro ejército de París llegue. Espero que... Yo creo que no puede hacer mucho, salvo venir y joder un poquito aquí el tema de las factorías y demás. Y por otro lado, tenemos aquí a nuestro general Davout, este magnífico general Davout, que le dimos un palo rápidamente al prusiano. Vamos a intentar explotar esta situación. Y nos quedaríamos... Venga, vamos a terminar con ellos y dejamos un ejército ahí más débil. Venga. Al general Guisenot, que en su honor se haría en la Segunda Guerra Mundial un crucero alemán en su nombre. Así que fue un buen general. Hostia, ya estamos con las lluvias, tío. Qué mala suerte tengo. En la de Empire y Wasp, tío. Me ha tocado lluvia en la toma de Inglaterra, en la batalla de Londres, tío, y me ha jodido un montón. Y aquí igual, tío. Y esto no me gusta porque no veo. Venga. La gran batería de Davout. No te preocupes, sí. Vamos. La gran batería de Davout. Y vamos a desmontarla. Venga, nos vamos a quedar aquí en esta... Hostia, la posición esta sería ideal en lo alto de la loma. A ver. Podríamos ponerla. Hostia, lo malo es esto, claro. Hostia, qué disposición más mala, tío. ¡Wow! ¡Qué mal! Se quedaría así y así. Joder, no me gusta. Quizá esta. Look at my plans. All of the gold.
También podría hacer dos aquí. A ver, quítate tú de aquí, hostia. A ver, ponte aquí. Nos colocamos aquí. Y nos colocamos en esta desenfilada, ¿vale? Venga, eso me gusta más. Infantería. Vamos a dejar aquí a esta aquí preparada. Ambos lados. Esta ya está bien. A 105, tío. Venga, esta gente. Los granaderos que se queden aquí en retaguardia. Junto a Davut. Bueno, Davut que se quede aquí por detrás. No quiero que una bala de cañón se lo cepille. Venga, que nuestras tropas, recordamos, está tocada de la anterior batalla. Así que mucho cuidadito. Venga, somos nosotros los que atacamos, así que en principio no deberíamos tener mayor problema, pero vamos a posicionar todo bien. No quiero sorpresas de última hora. Este, ¿quién es? Venga, estos no, estos van a avanzar ahí. Venga, nuestros cazadores a caballo. Hostia, tenemos aquí un huevo de gente, tío. Venga, ¿quién más falta? Este. Venga, este y este. Venga, vente para acá. ¿Y quién me quedaría más? Me quedaría este regimiento. Lo podríamos poner aquí. Y este aquí. Venga, y ahora. Tenemos a estos dos regimientos que los vamos a enviar hacia el pueblo. Además, en formato columna. Pulsa a la vez las teclas control más A para seleccionar a todo el ejército de golpe. Esto es útil cuando necesites moverlo rápidamente para alejarlo de la artillería enemiga. Mucho cuidado también, a ver. Caballería, estos están hechos polvo. Esto debemos avanzar, pero ya. ¿Y aquella gente de allí? Bueno, no lo buscamos porque va a ir a enfrentarse. Y a ver, ¿venís vosotros a mí? Bueno, vamos a aprovechar eso. Venga, vamos a posicionarnos con toda esta gente. Venga, bien, artillería. Venga, nos vamos a ir acercando. Venga, vamos. Vamos a abrir con toda la cuña. Vamos a coger todo esto. Y nos vamos a venir aquí. Fuego. A ver. ¡Nagems! Venga, hostia, cañonazo que tiene uno nada más, pero me está dando ahí. A ver, ¿a dónde va? A ver, ¿esto dónde va a caer? Ahí está. Venga, como pillemos ahora de flanco a esta gente con los cañones, nos fundimos. Ahí está. ¡Hola, chavales! El rebote, ese rebote buenísimo. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a traer los cazadores por aquí.
¿Y vamos a ir en busca de esta gente? ¡Dios! Venga, desde esa loma, tío, los estamos fundiendo. Dios, qué masacre, tío. Está andando de flanco. Esto es lo peor que se puede hacer con la artillería de frente. Ponerte de flanco a ella. Te fusila las líneas enteras, tío. Esto es una locura lo que están haciendo. Hay que ir corriendo en esta situación, si no te van a cepillar. Pronto disfrutaréis de una gloriosa victoria, señor. Aprovechamos el bosque. Venga, pero rápidamente. Venga, nos colocamos ahí, rápido. Menos esta gente que se va a venir corriendo hacia acá. Rápido, y... ¿dónde tenemos a este? Este va a silenciar ese cañón. Venga, nos ponemos en disposición de ataque. Nos ocultamos en el bosque. Este incluso podemos aprovechar mejor el bosque así, de esta manera. Vamos. No te preocupes, claro que te tienes que preocupar. Venga, vamos, así. Más en línea, rápido. Atención, caballería. Bien. Venga, vamos a sufrir un poco con los Jaggers. A ver. Venga, lo importante. Hostia, atención. Cuadro. Cuadro. Cuadro, por si acaso. Venga, vamos ahí, eso es. Venga, y ahora nos vamos a ir corriendo por esta gente. Tío, has quedado, a ver. Venga, bien, vamos aquí. No hemos cepillado la caballería, tío. No la veo. Sí. Venga, estos cuadros, quitarlos y vamos corriendo con esta gente. A ver, ¿qué pasa? Joder. Tío, que os quitéis el puto cuadro, vamos. Vamos rápido. Atención. Y este mejor aquí. Vamos aquí. Venga, vamos a meternos en esta loma corriendo. Venga, este corriendo, vamos a flanquear a este. Venga, ¿nos da tiempo a disparar o no? Venga, tío, una mansalva. ¡Ah! Vamos, apunten. Apunten. Venga, estamos cuesta arriba. Tía puta, que se va por el lado, tío. Venga, avanzamos más deprisa, rápido. Venga, disparad ahí, ahí no podéis fallar, venga. Hostia, el combate allí ni lo estoy viendo. Pero es que este está emocionante. Venga, quiero ver qué pasa aquí en esta colina. ¿Quién disparará antes? ¿Ellos? ¡Dios! Vamos, y esta gente que estáis apoyados, ¿o qué? Disparar, tío. Mira que ellos persiguiendo allí. Vamos. Joder. Voy a tener que entrar cuerpo a cuerpo. Me estoy poniendo nervioso. A ver, ¿quién dispara? No me digas estos otra vez más, tío. Segunda línea. Cuerpo a cuerpo, tío. Cuerpo a cuerpo.
Venga, la carga cuesta abajo. Ahí, lo hemos pillado recargando, bien. Vale, venga, eso está mascado. Una de nuestras unidades ha agotado su munición, señor. Vamos a por la artillería. Que no se escape. Tío, plantan cara, ¿eh? Vamos. Venga, avanzamos. Venga, disparamos ahí. Venga, Davut está ya el pobre. Hostia, tío, bueno, esto ha sido una masacre total. Ya, este vuelve, tío, es... No veas, no se rinden, ¿eh? Contra más cerca estoy de su territorio, más cabrones son. Venga. Venga, bien, sí, porque no los voy a pillar. A ver, o sí pillo, espérate. Quiero pillar al menos la artillería. Por si acaso se escapa. Que no se escape otra vez la artillería, tío. Ya si hay infantería es coser y cantar. Vamos. Vamos, rápido. Bien. Venga. La artillería eliminada. ¿Dónde está? Venga, por esta gente. ¡Hija, hija, hija! ¡Vamos! Bien, esos cazadores ahí haciendo su trabajo, bien. Perfecto, venga, ahora sí. ¿Este regimiento de quién? De infantería, vale. ¿Pillamos? Perfecto, tío. Venga, quedaría uno. Historia ajustada, sí, porque hemos tenido ahí perdidas. A ver. Hemos perdido 180. Ah, está súper bien, está súper bien. Vamos a ver. ¿Qué he matado más? Los cazadores a caballo, lógicamente. Se han portado con los campeones. Venga, eliminado. Perfecto, venga, tenemos aquí. A Davut. Y lo vamos a meter si podemos. Hostia, no podemos, esto es un problema. Bueno, nos ponemos en el puente por lo menos y cortamos ahí el paso. Venga, este es el ejército de guarnición. Y poco más, y Napoleón se quedó aquí. Y vamos a ver qué hacemos en el siguiente. Venga, vamos a pasar al siguiente turno. A ver. ¿Cuál es el movimiento? Yo creo que los ingleses, a ver qué van a hacer. Je me mets à couvert. Hostia, los últimos austríacos, tío. Efectivamente, han ido a Hannover. A Hannover. Y Blücher. Se aventura. Podríamos luchar con él en el puente, tío. Tenemos superioridad de artillería, así que podríamos ahí bombardearlo. Venga, los italianos se pasean para arriba y para abajo. Si no se controlan, las rebeliones van ganando importancia al pasar el tiempo. Vale, esto reacciona es... siempre con rapidez, o el levantamiento podría afectar a una región entera. A ver.
¿En dónde ha sido esto, tío? ¡Ueh! Se ha levantado un ejército rebelde, tío. Mierda. Se ha levantado una rebelión en Austria, normal. Hostia, mira, aquí tenemos el cañón. El barco de 122 cañones, informe. Perfecto. Ahora verá asediada. Edificio saboteado, ¿cuál es? A este. Vale. Bueno, vamos a ver. Solo hemos cobrado eso, tío. Demasiado tenemos aquí. Venga, la flota. Vamos a ver, el barco de los 122 cañones está aquí. Sí. Venga, vamos a llevarlo ahí. Y ya no sé si teníamos alguno más haciendo por ahí. Ahí está la flota. Ah, hostia, es que mira lo que me están haciendo los cabrones estos. Me han cortado los suministros, este de 38. Podría venirse aquí. Vamos a intentar aguantar ahí. Bueno, vamos a ver. Tenemos por aquí a los Voltigers, tenemos aquí a esta unidad que puede venir directamente hasta aquí. Venga, vamos rápido. Venga, los Voltigers, a ver si se pueden integrar. Vale. No me preocupa. Tenemos un ejército ahí para aguantar lo que venga. Lo que pasa es que ellos tienen artillería, pero bueno, tienen que venir. Y Berlín no puede moverse de aquí. Ya, me han jodido esto. 2340, tío. A ver, la investigación, ¿cómo me la han jodido? Este, joder. Vale. Vamos a ver. Austria. ¿Podríamos solicitar una paz con Austria que se quede en Galicia para ellos, tío? Y nos dejen en paz. A ver. Vamos a intentarlo. Abrimos las negociaciones. Tratado de paz. Bueno, ya que estoy, vamos a poner un tratado comercial. A ver si quiere, tío. Usa esta opción para pedir a una nación que abandone su alianza con otra. Eso evitará que se formen coaliciones peligrosas contra ti. A ver. Perfecto. Perfecto. Abandonado. Ser aliado de Rusia, ser aliado de Inglaterra. Y tratado de comercio. Bien. Bien. Perfecto. Muy bien, pues dejamos ahí a Austria con su pequeña nación, que es esta. ¿Qué pasa con esto? Ah, estos son revolucionarios, tío. Mierda, me tengo que enfrentar. Pensaba que era un ejército regular de ellos, son revolucionarios. Así que vamos a conquistarlos. Y bueno, dejamos a Austria de momento la dejamos ahí, quieta. El puesto de suministro, 60. Esto sí que lo vamos a arreglar, vale poco. Ya, han hecho aquí una auténtica escabechina. A ver, ¿Napoleón llegará? Ya no llega. Venga, Budapest, rápido. Davut tampoco va a llegar. Joder. Por lo cerca que estaba. Mira, Davut puede atacar a este tío. Venga, lo que vamos a hacer es con el ejército de Massena, que ya está bastante recuperado. Podíamos intentar romper el bloqueo.
Pero bueno, él se va a apañar. Vamos a atacar a Blücher en el puente. Vamos a atacar a Blücher. Porque si Blücher cae, Prusia prácticamente está indefensa. ¿Vale? Y a esta no te voy a hacer la firma la para, a esta te voy a conquistar entera. Venga, grabar que se suele petar. Y vamos allá. Uy, ese ruido, tío, es que acaba petándose, ya lo verás, lo sabía. Bueno, pues menos mal que he grabado, porque justamente lo que decía ha sido darle y petar el juego, o sea que menos mal que he podido recuperar, menos mal que le hemos dado a grabar. Es que Napoleón es el único que me ocurre estas cosas. Yo no sé qué hay de incompatible, porque el Empire, que es más antiguo que él, un año más, funciona perfectamente, no me hace ese tipo de cosas, pero Napoleón me peta cada 2x3. Yo ya no sé si también si es por el mod. Tenemos aquí también un mod, pero en el Empire también tenemos el mismo Dark Mod, así que no sé qué es, pero la cuestión es que siempre que estoy grabando Napoleón me peta. Y como no grabe cada vez que empiezo una batalla, corro el riesgo de repetir un montón de escenas, tío, que me da muchísimo coraje y mucho tiempo perdido. Así que esta vez he acertado, lo hemos grabado y volvemos a intentarlo. Vamos a ver, que no pete. Venga, esta vez ha funcionado, afortunadamente. Tenemos el gran ejército de Blücher, tío, el mejor general de los prusianos. Tienen una gran batería también. Una, dos, tres, cuatro. Y no sé si tiene alguna más por detrás. ¿No había un puente, tío? ¿Lo del puente qué pasa? Hostia, me hubiera venido de puta madre el puente. Nos vamos a venir a la colina. Nos vamos a venir a la colina. El ejército que tiene Blücher es de venir a por mí. Vamos a poner nuestra artillería en la colina. Vamos a aprovechar esta colinilla buena. Ahí está. Esto nos va a dar una superioridad de alcance bastante buena. Y vamos a colocar además a las tropas aquí abajo. Venga, Massena, colócate aquí. Fuera de... eso es, al alcance, pero fuera de alcance. Tío, este regimiento tiene muy buena pinta. Venga, nos pilla con todas las tropas frescas. Perfecto. Y a ver cómo hacemos la disposición. Venga, el flanco. Mejor, a ver. Eso es. Nos colocamos así. Nos colocamos así. Nos colocamos así. Venga, tiene que ser esto una gran batalla. Este se podría quedar aquí en reserva. En reserva. A ver, aquí. Igual que este, en este otro flanco. Por si acaso la cosa se pone un poco atravesada. Aunque no creo, ¿eh? Colocamos aquí. Y yo creo que el otro tiene que ser en este flanco. Oh, sí, sí, va a venir por aquí sin duda. Vamos. Vamos. Esperar y avanzar, tío. Venga. Tenemos mucha superioridad de infantería también. Este no sé si es mejor allí o ahí. Vamos a tener, creo yo, más superioridad aquí en este lado, en este flanco. Venga, vamos a coger a la unidad de cazadores y a la unidad de lanceros por este otro lado. Los lanceros, lo suyo sería intentar pillar la caballería, pero claro, a ver de qué manera lo hacemos. Bueno, vamos allá. Vamos a dejar que vengan a por nosotros. Control masa para seleccionar. Venga. ¿Quién es? Ahí viene. Ah, este es el ejército de reserva.
Es una mierda, son milicianos que venían ahí a apoyar. No me preocupa. Venga, me preocupa su artillería. Eso es, no están a tiro, así que se tienen que mover. A ver, la mía. ¿Dónde llego? Aquí. Venga. Vamos a obligarles a que entren en radio. ¿O se retiran para atrás? ¿O para adelante? ¿O qué están haciendo? A ver, esa reorganización. Están apelotonados. Venga, vamos a darle rápido esta parte. Yo creo que van a avanzar. Se están poniendo todos en línea. En línea de ataque. Venga, hasta que no se coloque el último, tío. No para. ¿Avanzan? Lanceros contra lanceros, ¿eh? Como toque. ¿Qué hacéis, tío? ¿Venir o no? Es que me conozco, tío. Blucher es valiente, suele atacar. Pero esta vez aquí han dicho que no hay. Joder, tío. Es que tengo una posición invidiable con mi artillería y no quiero que cambie. Podíamos engañarles, a ver. Podemos llevar aquí un conejillo. Podríamos ponerlos aquí, tío. ¿Eh? ¿Por qué se pone ahí? Venga, vamos. A ver si así dicen de disparar o hacer algo. Vamos a llevar también a los lanceros por aquí. Venga, si simplemente hay que usarlos un poquito. Mis cañones, tío, qué pena. Es que están en de puta madre, no los quiero mover. Vamos a llevar estas unidades hacia acá. Venga, vamos a abrir el flanco. ¿Se deciden atacar o no? Mandan a su caballería. Ya me han visto, dispara. ¿Dónde estoy? A ver. Allí. Uy, chaval. Uy, venga, rápido, venga, eso tiene que ser corriendo. Venga, lo estoy provocando a ver si se mueve. Joder, tío, me van a hacer salir de la colina, tío. De montar, montar. Vámonos porque no quieren atacar, son cobardes. Me han matado a dos, tres. Pobrecillos. Venga, nos vamos a poner aquí. Vamos a aguantar el chaparrón. Atención, a ver si estoy desmontando y ahora viene. No, no vienen, se van para atrás. Venga, y mientras distraemos a este, ahora la artillería se va a entretener con esta gente. Yo me voy a movilizar toda mi artillería. Rápido. Venga, ¿qué os queda, tío?
Vamos. Vamos a movilizarla. Yo creo... ¿Aquí llegaríamos, tío? Vamos. Movilizando. Vamos a movilizar, lógicamente, toda la línea también. No, esta línea es para este lado, aquí. Este y este. Venga, no te preocupes. Si tú preocúpate mucho. Ahí. Venga, hemos tomado este sitio. Estamos más o menos protegidos ahí. Mira, la caballería quiere venir. Esperaremos ahí con un cuadrito. Avanzamos con esta. Nos tenemos que poner en esta línea de aquí. Y este aquí en lo harto, viendo todo. ¿Y cómo está esta gente? ¡Hostia, tío, que me están bombardeando! Irremediablemente. Vamos a ponerlos aquí en el bosque. Aunque mejor aquí, tío. A ver, mejor aquí. ¡Rápido! Y este vamos a llevarlo también a este bosque. Venga, mientras que se distraen con esa gente, lo suficiente para que mi artillería progrese. Tío, ellos no se matan, tío. Que a mí me matan mis tropas y ellos no se matan. Disparando con todos sus caballillos ahí. Mierda, ¿qué hay por ahí? Que he visto, ¿dónde está? ¿Pero por qué chilláis? Yo pensaba que me estaban cargando a este y no me va a dar tiempo a hacer el cuadro y va. Yo sé por qué cojones chillo. Qué divertido tiene eso. A ver. Detrás de esto, por si dicen de dispararme. Venga. Llegando. Lo que no sé, el alcance de mis cañones. Sí, estoy al alcance. Estoy al alcance y ya. Rápido. Venga, colocaros. Estoy al alcance, rápido. Venga, ahora soy súper vulnerable. Como me den ahora, me hacen polvo, rápido. Ya, venga. Desenganchar. Venga, esta gente. Vamos a posicionarlos aquí. Y este que sigue avanzando a su retaguardia. Vamos. Venga, nuestra artillería, tío. Colocaros, no me diga que no estáis. Hostia, mierda. Me la han pillado, no me ha dado tiempo a poner el cuadro mirando aquello. Joder. Rápido. A ver si podemos cargarle. ¡Hostia! ¡Mierda! Me han pillado en ese movimiento. Nuestra artillería, ¿qué pasa? No, no le da, tío. ¡Guau! No llego. Contamos otra vez. Y ellos, sin embargo, sí llegan, tío. Mierda, he perdido esta unidad aquí a lo tonto. A ver si puedo pillarlo esto al menos. Ya, cómo se ha quedado, ¿eh? Me han cepillado todos los lanceros. Bien. Prácticamente, tío, derrotada, ¿eh? Venga, vamos a ver si podemos contra ellos. No. Quédate por aquí, por una casilla de estas, anda. Venga, artillería. Joder, tenemos.
muy peligroso lo que vamos a hacer ahí. Venga, vamos con eso. Y vamos a intentar atraer el fuego rápidamente. Vamos a arriesgarnos. Venga, necesitamos ayudarnos aquí. Venga, esa caballería está fuera de combate. Vamos a ponerlo por aquí. Venga, vamos a joder. Aquí, ¿eh? Estos hay que rodearlos de una manera. Venga, aprovechamos. Y nos metemos en su flanco. Vamos a meternos en su flanco, cachondo, vamos. Y esta unidad nos colocamos por detrás. Artillería, ¿estáis en posición? Sí, venga. Ya. Decidme que llegáis, tío. Decidme que llegáis. Ahora. Bueno, regular, regular. Esta sí, por lo menos. La del 6 no. Joder, llego justo, ¿eh? Venga, vamos a intentar que este. Me vean por ahí. Venga, empezamos a disparar a su batería. Eso espero, que dispare a la batería, tío. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, señor, venga. Bien. Vamos a mover este cañón un poco más. A ver. ¿Quién es este? Venga, monta. Y vamos a avanzar más. Atención a los flancos. Venga, monta, monta, monta. Joder, me tengo que ocupar de esta gente. Atención. Venga, vamos ahí. Vamos, a ver, atención, atención. Montamos esa línea. Rápido. Venga, este cañón que avance hasta aquí. Venga, disparamos ya. Este que se venga por el general. No, vamos a valer. Venga, avanzamos. A tole chan. Y vamos a seguir avanzando por aquí. Venga, vamos a atacar a estos lanceros para que no impidan que mi caballería avance. Hostia, este, hostia, hostia, me están pillando aquí entre varios. Vamos rápido. Venga, ¿ha llegado este o no? Venga, desmonta ya. Y tú más deprisa. Venga, bien. Vamos a pillar a este. Al general. Venga, los cazadores han... Hostia, contra los lanceros, no sé yo, ganar a los lanceros seguramente. Venga, bien. Vamos a pillar al general, sí o sí. Venga, aquí estamos pillándolos ahí con nuestra artillería, bien. Venga, rápido, esta gente. Es el momento de pillarlos por las espaldas, rápido. Nos colocamos aquí.
Rápido, vamos. No te preocupes, dice. Venga, vamos. Además, vamos así directamente. A pelo, vamos. Y si te tienes que preocupar, chaval. Venga, vámonos aquí. ¿Cómo va esta batalla? Hemos matado a su general, señor. Perfecto, perfecto. Tendrán que retirarse. Perfecto, vamos a por estos. Venga, bien. Son húsares, deberíamos de ganarles. A ver qué pasa aquí. Venga, bien. Venga, ahora es el momento de que tenemos que pillarlos por la espalda, rápido. Venga, avanzamos con todo esto. Venga, están acojonados. Rápido. Venga, ya son nuestros. Vamos, vamos, cae la moral, le cae todo, vamos. Vamos a por su artillería. Hostia, tiene aquí artillería. Espérate, vente por aquí, vente por aquí. A ver, vente por aquí, pero de tal manera. Joder, joder. Vamos, vamos. No veo nada con la niebla de guerra, venga. A por esta artillería. Venga, vamos a eliminar a su artillería. Bien. Venga, lanceros. Hostia, puto cuadro. Vámonos. Hostia, vámonos. Han hecho un cuadro. Rápido, joder. Muy bien, han hecho un cuadro muy bueno ahí, sí señor. Hay que reconocerlo, pero hemos conseguido eliminar a su artillería. Vamos. Venga, para no perder esa unidad. Bien. Nuestros hombres huyen, señor. Ah, qué pena. Bien, ya está, listos. Venga, nuestra artillería sigue disparando. Venga, le hemos hecho aquí un envolvimiento de la hostia. Atención. Vamos aquí para que no regresen. Venga, toda la línea principal que sigue avanzando. Atención. Venga, bien. Venga. No te preocupes, sí te preocupes. Rápido. Vamos. Venga, esta gente rehúsa todavía irse. Venga, disparar a esta gente. Venga, atención. Le estamos cortando la retirada, bien. Hostia, esto va a ser a bocajarro, chaval, a ver. Venga. A bocajarro. ¡Munición item! Vamos, hostia, tío, esa artillería ha sido mía. Me ha dado a mí, tío. Hostia, hostia, hostia. Le hemos demandado de un soplapollas ahí, un soplamocos. Vamos, hostia. Dios, hemos demandado esa unidad entera. Atención, caballería. Se resisten, tío. Atención. Esta gente me está haciendo aquí la emboscada del siglo. Vamos aquí. Vamos, retirada. Venga, hacemos esta línea. Y seguimos con la línea. Ahí está. Y esta gente. Venga,
Venga, vamos a por ellos, tío. Nuestros hombres huyen, señor. Ya, es que... A ver, tírate por esta gente. Vamos, aquí. No sé qué ha pasado. Hostia, a ver. Venga, seguimos avanzando. Vamos. Dios, están todavía ahí reforzándose esta gente. Venga, perfecto. Venga, vamos a corriendo esa carga antes de que hagan cuadro o cosas diversas. Vamos. Están muy cansados, ¿no? Mierda, están haciendo cuadro y de todo ahí. Venga, vamos. Venga, bien. Y vamos a perseguirlos, a ver. Vámonos, venga. Nuestros hombres huyen, señor. Joder. ¡Rápido! ¡Vamos! Tío, estos prusianos no se dan por vencidos, ¿eh? Venga, vámonos. No perdamos esa caballería. Fíjate lo que le estamos dando aquí a esta gente. Venga, vamos ahí. Pronto disfrutaréis de una boca. Gloriosa victoria, señor. Venga, vamos a por este. Venga, bocajarro, bien. Atención, nos colocamos ahí. Ya, super bajas. Venga, tírate ya por ellos. Venga, estos son granaderos, se tienen que aguantar ahí. Tolesan. Venga, bien, nos ponemos a sus espaldas. Hostia, pégale un macoqui a esta gente. A ver, ¿sabes qué fusilamiento de espalda le vamos a pegar? Colega, ¿no se han dado cuenta? ¿Preparados? Venga, venga, que no se den cuenta. Apunten. ¡Hoy, hoy, hoy! ¿Qué ha pasado? ¡Ha dicho hoy! ¡Hoy, hal! Igual que esto, se van a llevar el super macoqui del siglo. Una de nuestras unidades ha agotado su munición, señor. Vale, no, déjalo, déjalo ahí. Ahí está, fusilamos. Venga, de flanco. Toma ya, ese saltando lo ha empalmado. Vale. Joder, ha costado esta batalla. Ha sido dura esta batalla. Victoria heroica, tío. Ha sido heroica, ¿eh? Pero hemos tenido bastante pérdida. Vale, hemos perdido 757 y ellos han muerto 1876. ¿Eh? Venga, Blucher, contenido. Este retirado. En avant, marche. Perfecto. Y Prusia, a no ser que tenga algo aquí que no vea, está prácticamente indefensa. Vamos a intentar a por él otra vez. 460. Esto me da mucha rabia, porque si lo hago en automático, me palma la peña.
En guardar, sí, señor, sí, que sabemos lo que pasa. Y vamos a atacar. Joder. Esto es que en automático, esto me matan 1000 tíos. Pero no puedo dejar ese ejército. Me da un coraje luchar eso, pero... No puedo dejar escapar ese ejército. Y se quedaría Prusia prácticamente eliminada. Venga, esto vamos a intentar que sea rápido. Tengo superioridad en todos los aspectos. Ellos tienen... Hostia, tienen artillería, atención. Vale, vale. ¿Dónde estamos? Ahí. Tenemos en teoría línea de visión, yo creo que sí. No, lo llevamos por aquí y vamos a hacerle una emboscadilla. Este, ponte aquí, que te conozco. Y seguro que un cañón te mata al general. ¿Vale? Por allí. Venga, vamos. Vamos con toda esta gente avanzando. Venga, avanzamos por aquí. Venga, a ver si nos cargamos a su artillería. Venga, lo hemos cargado. Aquí le hemos dado a este. Mira. ¡Vaya, mansalva de cañones! Y todavía se ha quedado, tío. A ver. Este sí lo ha palmado, ¿no? Está ahí casi. Venga, venga, va. Otra, otra salva. Ahora sí he visto cómo hemos matado a sus pertrechos, a su caballería. Bien, venga, eso fuera de combate. Esto les queda poco. Dios, Nuggets, ¿quieren Nuggets? Venga, esta unidad de lanceros que se tire a por ella. No sé si mi artillería la matará antes. Y vamos con toda esta gente a darle de lo lindo. A ver. Si llegáramos antes que ellos ahí. Venga, bien. Ya, ¿qué le queda? Un cañón. Eso es, vamos. Tío, estoy temiendo, a ver. Parar un poco, no disparéis. Que se encarga este, rápido. Vamos, vamos. Venga, el último cañonazo que habéis pegado. ¿Vale? Perfecto, venga, ya podéis disparar. Ahí está. Este que tiene más gente que se venga corriendo al flanco, vamos. Vamos al flanco. Venga.
A Tolesan, vamos allí. Se ha escapado el mamón ese. ¿Vamos? Vale, el general enemigo, ¿qué le pasa, tío? A ver. Tiene cojones de matarme todavía. ¿Dónde tengo mi otra tropa? Hostia, qué lejos. Venga, este. Por si acaso. Tiene que pinta de ir por mi general, tío. Y me jodería mucho que el mierda ese cogiese y matase a Massena. ¿Vamos? ¡Vamos! Venga. Sigue avanzando. Venga, seguimos avanzando porque esta gente se ha puesto chulilla allí. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, queda este, tío. Míralo. ¡Hostia! Lo estamos destrozando. ¡Hostia! ¡Claro! Es que, tío, infantería de élite. ¡Bruce Witch! La infantería de Bruce Witch. ¡Vamos! Hostia, hostia, hostia. Se ha llevado un rapapolvo tremendo. Perfecto. Terminados batalla, victoria heroica. Y no deberían de retirarse más, ¿no? 93 y 405, tío. No deberían de retirarse más. Sí, tío, otra vez. Dejamos, mira cómo dejamos esto, tío. Joder. Dejamos eso muy mal. Y eso puede ocasionar una revolución, tío. Eximido de... sí, estaban eximidos de impuestos ya. Joder. Bueno, eso me va a costar revolución aquí, por haber sacado a... a Massena de su sitio. Y este... ¿lo dejamos ahí? ¿O vamos a por Varsovia? Esto es interesante. También tenemos esto. Vámonos a Olmut y nos reponemos ahí. Joder. Por culpa de esta rebelión, no puedo seguir avanzando. Venga, aquí estamos con el mariscal Ney. Por cierto... tenemos que venir por aquí. ¿Transilvania cómo queda? Bueno. Vale, Murat se había quedado bastante tocado. Pero bueno, ya está más o menos recuperado. Y tenemos el camino libre hacia Atenas, tío.
Debemos de enfrentarnos a esta gente. Pero yo esperaría a tener esto mejor. Sí, estamos hechos polvo, tío. Nos hemos quedado sin caballería. Vamos a reclutar esta gente, ¿por qué no? Ya, cazadores, por lo menos. Y Napoleón viene corriendo a intentar salvar esto. A ver, ¿podemos hacerle algo a esta gente? ¿Sabotearlos? A ver si hubiese suerte. Bueno, y encima nos han jodido el comercio los prusianos y estamos cobrando una mierda de América, tío. Mira, nos han jodido los dos y nos están haciendo un bloqueo que estamos cobrando nada. Bueno, pues venga, el último turno. Bueno, no. Austria se va para allá. Inglaterra. ¿Otro ejército de Inglaterra? Venga, Arthur Wisley, tío, se enfrenta a Ryan, ¿eh? Vale. Aquí el puto problema es la artillería enemiga. Venga, vamos a grabar que después ya sabes lo que pasa. Y la última batalla. Venga. Hostia, nos defendemos en el puto fuerte. ¡Eh! ¿Querrán venir por ahí? Sería lo suyo, ¿eh? Y yo por mí encantado que hagan eso. Podríamos hacer ahí una masacre de la buena. A ver. Vienen por allí. Vale. Por aquí no viene maldito nadie. Maldito clima. Con la pólvora mojada seguro que hay fallos al disparar. Venga, vamos ahí. A ver. Joder, ponte esto de manera... Ahí. Si quieren entrar por aquí, que entren, tío. Encantado, ¿eh? Venga, esta gente que se vaya allí. Y esta también. Lo que no sé. Ese ahí. No sé si intentarán pasar por aquí o no. Más deprisa, por favor, que estamos en guerra. Vamos. Venga, bien. Dios, ¿qué batalla más rara va a ser esta? Hemos tomado un edificio, señor. Venga, bien. Tío, como no te desprisa, van a entrarnos estos por aquí. Van a escalar los bestias en vez de entrar por el muro. Dios. ¿Qué van a hacer? Los suyos que entraran por aquí. ¿Entran o no? Sí, viene, venga, venga, venga. Pegadles ahora y disparos del bueno. Venga, preparados. Todavía, tío, estáis dando vueltas, venga. Venga, bien. Disparad.
No sé qué esperáis. Ahí está, bocajarro, venga. Venga, tío, a ver. Segunda línea, aquí, rápido. Esta línea, que venga aquí, rápidamente. ¡Wow! Esto va a ser ahí una batalla dura, ¿eh? Venga, bien. Hemos podido con ellos, venga. Quieren asaltar el fuerte por aquí. Por si acaso me vengo aquí. Vamos a darle moral a nuestros chicos. No, quédate aquí, porque estoy viendo que van a venir esta gente por aquí. Ya, rápido. Venga. Hostia, no me esperaba una batalla de fuerte. Como no hay tantas unidades, sí funciona bien. Si el problema de en el Empire cuando el Darkmoor a toda la unidad, todo hostia, es que hay demasiadas para el fuerte. Esto está bien así. No se deciden a venir, ¿no? Vale. Esta unidad ha desistido y esta está por ver, ¿no? Mira, creo que viene aquí, de la tonta pollas. A ver. Lo suyo es que entren por aquí como antes y le demos el comité de bienvenida. Le demos ese famoso comité, ahí. Este, ¿a dónde vas, tío? Te van a matar, chalao. Eso es, sube, sube. Que vienen los malos. Venga, siguen insistiendo. ¿Rápido? A lo mejor aquí hace falta ayuda, tío. Los de este lado, quizá. Nuestros hombres huyen, señor. Vamos allí. Venga, venir aquí, hostia. Y vosotros subir aquí arriba. Y vosotros venir aquí abajo. Ya, cuerpo a cuerpo allí. Este allí, vamos. Este aquí que los veo venir. Vamos. Joder, pesados, tío, venid ya de una puta vez. Venga, bien. Venga, bien, se acojonan vivos, vamos. Ahí está. Tío, se tiran por ahí corriendo. Vale, perfecto.
los ingleses se han llevado un rapapolvo de la hostia. Venga, otra vez vienen, bien. Recarguen, apunten. Miren cómo se van todos, Dios. Todo el champ. Venga, a ver si podemos ponernos aquí y disparar algo ahí. Toma ya, chaval. Mira a mi capitán ahí disparando. Pégale, pégale. Ahí toma estocada, chaval. Toma inglés. Muy bien. Me gustaría cazarle todo esto. Si hiciera una carga. Hostia, ¿dónde van los chalaos? Venga, estamos atentos para eso. Están haciendo un cuadro y todo. A ver. A ver, que vengan, que vengan. Mira, otra gente que viene todavía. Venga, a ver si vienen por aquí. Venid, venid, que la puerta está llena de vuestros... Ah, se va. Los holandeses han dicho que luchen los británicos, que ellos solamente son mercenarios y no les pagan para eso. Venga, bien. Disparamos ahí. Siguen insistiendo. Siguen insistiendo. La caballería, ¿a dónde va? Venga, yo tengo curiosidad. Vamos a darle ya rápido. O sea, la artillería, ¿a dónde va? ¿Se va a meter allí? Perfecto, tío. Le voy a destrozar el ejército inglés entero. ¿Venís? ¿Venís? ¿Para adentro? ¿Sí? Bien, venga. Aquí estoy esperando. Ahí está. Primera andanada, caen antes de entrar. Hostia, esto es lo malo de esto, espérate. Tío, que te van a matar, chaval. Fuera, alto, alto. Esto yo creo que han sufrido más por baja, amigas, tío. ¿A dónde va esta gente? A ver, quisiera yo saber. Van a pegar zamburbiazos aquí, a lo loco. Pues es el momento. A ver, vamos a ver la caballería que hace. A ver si quiere entrar. Si no, vamos a ir a por los cañones, pero del tirón. Entran, 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 entran. Ya, por si acaso. A ver, no se ve nada. Los dragones ligeros, a ver. Venga, cuatro. Cuatro. Venga,
fila con un par de huevos ahí. Tío, cómo ha ido, ¿eh? Me ha gustado eso. Se tenía que haber quedado aquí, ¿no? Pero el tío ha ido a abrir, ha ido corriendo a la brecha con su bandera y ha dicho: por aquí no pasa ni el copón bendito. ¡Viva el emperador! La artillería, ¿quién cojones está disparando, tío? Hostia, me van a volar esto. Ah. Atención. Yo creo que es el momento de que bajemos de aquí. Vamos aquí, rápido. Ya, otro caballo que viene. Esto no ha acabado. Venga, venir aquí rápido. Mientras que siguen entrando caballos. Vamos allá, otro menos. Venga, venga. Esto quieren volar, esto. Que lo huelen, que lo huelen. Venga, que ahora voy a salir a saco contra esta gente. Más caballería, venga. ¿Podríamos bajar con estos aquí? Venga. Este, que se venga aquí. Y vamos a rodearlos ahora. Esto es infantería. Atención, infantería. Nos ponemos ahí. Nos ponemos aquí. Rápido. Ah, esto tiene que ser muy rápido. Vamos. Tío, ¿lo podéis hacer más rápido? Atención. Secuela, secuela, caballería. Mierda. Hostia, no puedo hacer el cuadro porque me ha pillado la puta muralla. Mierda, tío. Y el fallo este, joder. Hostia, qué cabreo, tío, porque lo tenía. Vamos. Joder, la puta muralla, tío. Venga, pues vamos con todo esto. A por ellos. Venga, todavía le ganamos aquí a esto. Vamos. Vale. Venga, vamos a hacerlo. Y todo esto también al asalto ahora. Venga. Sé que va a salir de ahí. Vamos. Venga, acaba. Rápido. Ahí está, mira, ahí están mis tíos. Ahí están. Con un par de cojones salen mis franceses. Ahí está, artillería que ha pasado. Y la caballería se la pira el general. El general Wesley y Ryanair, con su guiño en el ojo, impasible, observa desde el campamento. Pronto disfrutaréis de una gloriosa victoria, esa señor. Esa gloriosa victoria, bien. Venga, llegamos a unirnos a la fiesta. Contraataque inglés, ¿qué te has creído?
Hemos matado a su general, señor. Perfecto. Tendrán que retirarse. Perfecto. Victoria heroica. Y tan heroica, sí, señor. Victoria heroica y épica, diría yo. Venga. 1580 y yo 649 perdidas. Vale. Muy bien. Venga, el inglés se queda hecho polvo. Prusia está hecha polvo. Me preocupa ahora más las rebeliones que otra cosa. Italia ahí moviendo ejército para arriba y para abajo, pero no hace nada. Por eso no me gustan los estados vasallos, tío. Los subyugados, los liberados, o como sean, ¿no? No colaboran como debe de ser. ¿Este se viene por Belgrado o se esconde ahí? Para hacernos una emboscada, tío. J'attends vos ordres. Este no. En esta región hay terreno libre y apto para el cultivo. La construcción de granjas facilitará el crecimiento demográfico y la generación de ingresos comerciales. Vale, avance intelectual, la abolición de la esclavitud. ¿Vale? Ya no hay esclavos. Detectado, redada en la zona del Danubio, aquí, vale, contamos con eso. Brandenburgo, venga, justo, que nos va a venir. Vale. Perfecto. Bueno, pues ya lo vamos a dejar aquí, este capítulo. Ha estado bien, hemos aguantado la cometida inglesa. Pasaremos al contraataque, además, con esta gente. Además, con el ejército nuevo. De hecho, vamos a meter a los voltigueres aquí ya, de una vez. Ahí está. Y este se ha quedado tocadillo. Vamos a arreglar el fuerte. Aunque el fuerte rota, mola un montón porque intentan venir por esa línea. De hecho, lo voy a dejar roto, tío. Porque si intentan desembarcar, hacen igual. El inglés se ha quedado hecho polvo. Venga, esta guarnición. Hay que esperar a que esto termine. Vamos a ver. Viena se ha quedado. Justamente para que llegue aquí Napoleón. Y se incorpore rápidamente a Viena. Y evite una desgracia. Ahí está. Hostia, que tenemos primero aquí la guarnición esta. Ah, tenemos una guarnición. Vale, vale. Vamos a Budapest. Y Napoleón lo metemos aquí, ¿vale? Terminamos de comprobar. Y ya atacaríamos a esta gente. A ver cómo se ha quedado Davout. Vale, Davout está casi perfecto para atacar, así que en el siguiente episodio vamos a atacar con Davout o con Napoleón, no lo sé. Con cualquiera de los dos vamos a atacar a estos rebeldes. En este lado iremos a por Bucarest, Valaquia. Venga, vamos a acercarnos a ver qué nos encontramos. Hostia, vamos ya. Muy poca gente. Vamos a solicitar la rendición. Y si no... ¡Ah! Perfecto, tío. Venga, no vamos a liberar a nadie. Vamos a ocupar campamento del ejército. Magistrado, bien. Venga. Y esto sí que lo voy a hacer, el movimiento este. Vayamos a que esté aquí. Esto hay que pensarlo bien. En el próximo episodio seguimos avanzando. Venga, vamos a eliminar al Imperio Otomano. Queda Estambul y Atenas. Estambul será la siguiente parada. Ah, no, le queda todavía la Besarabia, tío. Bueno, pero están prácticamente acabados. Austria está acabada. Ha firmado la paz, pero le queda un asentamiento. Y Prusia
es solamente pegar un estirón y nos colocamos ya en la frontera rusa esperando esa gran guerra contra Rusia. Pero antes hemos de pacificar toda la zona antes de entrarnos con ella. Liberar los puertos estos. De hecho, habría que liberarlos ya. Reclutamiento. ¿Y por qué sale en la X esta gente? Venga, ese. Este no, espérate. Aquí, en Bruselas, este mismo. Venga, que vamos a liberar el puerto. Vamos a meter aquí tropas dentro para evitar que nos jodan mal los puertos. Y de hecho, vamos a sacar otra más si es que se puede. ¿Esto por qué sale así? ¿Qué significa? ¿Que sale o que no sale? ¡Qué puta! Venga, ya lo vamos a ver en el siguiente episodio. Vamos a pegar un subidón cualitativamente, porque vamos a conquistar Prusia del todo. Liberamos por fin Austria, la zona austríaca de rebeldes. Terminamos con los ingleses y con los otomanos casi. Venga, ya mismo, no sé si en el siguiente capítulo o en el siguiente, estamos ya prácticamente solamente contra Rusia. Y nos queda pendiente el desembarco en Inglaterra, pero necesitamos crear flota para ello. Y para ello también necesitamos liberar los puertos y ganar más ingresos, porque con esto no hacemos ninguna flota ni de coña. Están haciendo muy bien el bloqueo. Y es lo primero que vamos a liberar en el siguiente episodio. Así que no te lo pierdas. Te espero aquí. Chao. Nos vemos.